Buenas coquitos, bienvenidos a Cuquinando, vuestro canal de cocina. En el vídeo de hoy haremos unas fantásticas lentejas estofadas con esta Thermomix TM5 tan maravillosa. Comenzamos con los ingredientes. Necesitaremos 200 gramos de zanahoria que hemos cortado en unos trozos más o menos aceptables. Media cebolla. También necesitaremos 100 gramos de chorizo que hemos hecho muy muy pequeñas rodajas. Además necesitaremos 100 gramos de jamón que ya hemos cortado. 850 gramos de agua. Una cabeza de ajo. Necesitaremos 50 gramos de aceite, una hoja de laurel, necesitaremos una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón, medio pimiento verde y necesitaremos 350 gramos de lentejas que previamente hemos dejado en remojo 2 horas en agua. Bueno, estos son los ingredientes y vamos a comenzar a hacer esta fantástica receta. Ponemos en el vaso los 350 gramos de lentejas escurridas previamente. No os preocupéis si notáis que pesa un poco más, es por el agua que han absorbido. Incorporamos los 200 gramos de zanahoria. Añadimos en el vaso el medio pimiento verde. Añadimos la cucharadita de pimentón. Tener cuidado y no os paséis. Incorporamos los 50 gramos de aceite de oliva. Posteriormente añadimos una cucharadita de sal. Añadimos la cabeza de ajos. Incorporamos en el vaso la media cebolla. Añadimos la hojita del laurel y los 100 gramos de chorizo. También incorporamos los 100 gramos de jamón y por último, incorporamos los 850 gramos de agua. Programamos 30 minutos a 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Una vez terminada la media hora, comprobamos si las lentejas están tiernas. De no ser así, programaríamos entre 4 y 6 minutos velocidad cuchara a 100 grados y giro inverso de nuevo. Y bueno, aquí están estas fantásticas lentejas, como podéis comprobar, tienen una pinta magnífica y están deliciosas. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo y queréis más, ya saben, darle like, suscríbanse al canal y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo con alguna nueva receta. Un saludo a todos, cuquitos. ¡Deliciosas!
freak.